Basilea, ciudad suiza situada justo al norte del país y en la frontera con Francia y Alemania, entre otras características, es un nudo ferroviario de enorme importancia, precisamente por su situación geográfica, dado que en ella confluyen las redes de ferrocarriles de los tres países. En el año 1996, la compañía suiza de trenes, conjuntamente con la ciudad de Basilea, convocaron un concurso con selección previa para la remodelación de la estación. Nosotros decidimos presentarnos conjuntamente con dos arquitectos suizos, Felix Weinstein y Sandra Giraudi, que había sido colaboradora nuestra. Inicialmente pasamos la selección y posteriormente ganamos el concurso. 8 años después, el año 2004, la remodelación de la estación fue inaugurada. La estación existente era un edificio de final del 19, compuesto por un hall importante de viajeros en estilo barroco francés y una serie de marquesinas sobre los andenes, todo ello bajo protección monumental. Al ser una estación situada en paralelo a las de vías, la manera de alcanzar los andenes era a través de un paso subterráneo muy penoso, que nosotros propusimos cambiar por una pasarela elevada o por un paso elevado desde el cual, al cual los viajeros accedieran desde el hall, subieran y ya después tuvieran que volver a bajar para llegar a los andenes. Lo más importante y memorable de este proyecto es su silueta. La forma quebrada de su cubierta hace que el edificio sea perfectamente reconocible desde cualquier zona de la ciudad y al mismo tiempo refuerza o explica bien la función que este edificio cumple como elemento que une la zona norte con la zona sur de la ciudad. Justamente en esta zona la silueta o el perfil se eleva de una manera importante para conseguir dotar a la estación en su zona sur de una fachada de la que antes carecía. Para nosotros era importante que el hall de la estación existente conservase la función para la que originalmente fue concebido. Para ello conseguimos de las autoridades que nos permitieran realizar una gran apertura en el muro sur del mismo y de esta manera conectarlo directamente por medio de escaleras mecánicas con la nueva pasarela. En el interior, esta forma quebrada o esta silueta compleja proporciona distintas alturas según las necesidades de las distintas zonas del edificio y al mismo tiempo dota de unidad a todos los 200 metros que la pasarela totaliza. El proceso constructivo de la estación fue muy interesante porque la estación no podía interrumpir su funcionamiento. Entonces, en el lateral opuesto al hall, se construyó, aparte de los aparcamientos y la cabeza sur de la estación, digamos, se construyó una auténtica fábrica, una especie de factoría, donde se fue fabricando la losa, una gruesa losa de hormigón, que después se fue empujando y desplazando a un ritmo de un andén cada 3 semanas, mientras el funcionamiento de los trenes y el uso de la estación por los pasajeros seguía siendo idéntico. Una vez terminada esta operación, que fue una operación larga y que exigió una enorme precisión, cuando se alcanzó este lado, la construcción ya metálica del resto de la cubierta, esa silueta que tanto nos preocupaba, pues fue muchísimo más rápida y se obtuvo en poco tiempo y así quedó para ser contemplada desde los puentes sucesivos que atraviesan el haz de vías de Basilea.
No hay edificio más público que una estación de ferrocarril. Y esta muy, muy particularmente, porque además de tener un tráfico extraordinariamente intenso, está abierta a las 24 horas del día y es una conexión urbana en la cual se están uniendo dos partes de la ciudad. El volver a Basilea, el volver en tren a Basilea, el llegar a la estación y el verla con ese nivel de actividad y con esa intensidad de uso, es para nosotros una experiencia, yo creo que para cualquier arquitecto, pero en este caso concreto para nosotros, es una experiencia muy intensa.